Mufasa y Simba le pide que se levante. Esta es sin duda alguna la escena más triste de la historia. ¿La muerte de Mufasa es la escena más triste de la historia? Sí. No, la más triste es de Bambi. ¿Qué? Bambi, cuando se le muere su mamita. Bueno, hay una sola forma de saberlo. Ok, chicos, estamos aquí para saber cuál es la escena más triste de la historia. Fácil, la de Titanic, cuando Jack muere. ¿Y la de Dumbo? ¿Por la mamá? Andas. Oigan, y Toy Story 3. Cuando Woody dice... Adiós, vaquero, me rompió la madre. A mí igual. Oigan, pero están olvidando intensamente. Esa sí es triste. Sí, es verdad, la muerte de Bing Bong es lo más triste que he visto. Yo también. Sí, cuando muere la abuela Nube es triste, pero no se compara a Soy Leyenda cuando matan a su pelo. No, hombre, y la muerte de Iron Man. Pero no le llega a Ghost. Cuando Sam se despide, ¡ay! Uf. Ghost no es nada al lado de Hachiko. El pobre perrito se murió esperando a su cuate. Quieren saber cuál es la escena más triste de la historia, ¿verdad? Pues yo la sé, y es la de Coco. ¿Por qué? Porque lloré como Magdalena. ¿Verdad? ¿Con Coco yo lloré? ¡Un chingo! No, pero esa no es una buena razón para la de Cyril. Sé quién puede decirnos. ¿Ah, sí? ¿Quién? Este cabrón es experto en dar pena ajena y les dirá cuál es la escena más triste de la historia. Ok, suéltalo. Ustedes están mal. Solo buscan escenas donde los personajes mueren. Pero hay cosas mucho más tristes. Como cuando ocurre una situación totalmente injusta. Por ejemplo, que acusen de ladrón a un inocente. Y que lo haga la que se supone que es. Una bonita vecindad. Ratero. 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 No. No. Cuando el Chavo del Ocho se va de la vecindad. No te vayas, Chavo. Esa sí es la buena. ¿Qué estás viendo? Apaga eso y deja de sufrir. No tenían derecho a culparlo. Es que encontraron cosas en su barril. El señor Hurtado era el verdadero culpable. Así es. Pero quemaron al Chavo. Vamos a... vengarlo. La venganza nunca es buena, mata.